trajimos muchas cosas para el motor, pero primero tuvimos que hacer un diagnóstico completo para saber de qué se trata el motor y cómo podemos trabajar, siempre respetando todas las especificaciones técnicas de fábrica, ver cómo podemos modificar para que tenga más potencia, más eficiencia, mejor comportamiento y tolerancia. Y eso evaluamos con todos los mecánicos. O sea, nosotros agarramos y le hicimos el motor completo, entero. Se le puso un kit de potenciación traído de Estados Unidos, un kit de potenciación de leva, tapa cilindro, resortes, botadores, hidráulicos especiales con rodillo. Y se le elevó la potencia a 430 caballos. Marcha del motor fuera del auto para ver que funcionara el carburador y todo lo que ha encendido, que se colocó nuevo. Y luego viene la posterior colocación del motor y después las pruebas del auto funcionando. La parte de instalación eléctrica vino todo el kit de Estados Unidos, así que fue traducir todo el diagrama del esquema que viene con el kit. Después se le hizo toda la adaptación de electro y se le cambió el radiador por el motor que tiene. Se le hizo toda la conexión del aire acondicionado porque se le adaptó un kit de aire acondicionado que viene de Estados Unidos también. Entonces se le hizo toda esa conexión para que funcione todo adecuadamente. El chequeo se mantiene en marcha bastante tiempo, incluso un motor nuevo que no había marchado mucho tiempo necesita horas de marcha, junto con los escapes que son especiales. Y el motor que tiene muchas modificaciones internas. Y siempre es un acertijo la primera puesta en marcha de que todo funcione como corresponde. Trabajo con el tema de lo que es las pantallas que cierran los faros delanteros, que eso era con vacío y se tuvo que modificar a eléctrico. Eso era una cuestión original del auto que venía a vacío, pero luego viene la modificación más moderna a eléctrico y se tuvo que trabajar bastante en el tema de la regulación de las pantallitas para que cerraran bien. Tardó bastante en darle justo el punto en que cerraran y abrieran los dos al mismo tiempo y no se pasaran ni quedaran abiertas. Se le hizo a poco, se le cambiaron la funda de los tapizados, se trajeron de Estados Unidos, se le hizo el cielo raso, eso sí, se le hizo porque generalmente cuando se saca no se puede colocar de nuevo, y le hicimos las alfombras. Es una tela media cuadrille, negro con blanco, y el blanco es un blanco como nevado, un blanco nevado así, como una cara. Es lindo el blanco, y es el original.
termina funcionando muy bien, muy, muy fuerte, es muy bruto el motor, es una típica potenciación americana. Es un motor que se le elevó al doble la potencia, o sea que es algo verdaderamente impresionante acelerarlo. El trabajo en ese auto fue bastante bueno porque estaba bastante bien y además vinieron muchos repuestos nuevos, lo cual tuvimos que renegar poco con las cosas que trae el auto. Es un motor agresivo, como le gustan mucho, le dan una impresión de mucha potencia, de mucho poder, típico auto americano poderoso. Creemos que el resultado ha sido excelente, ha trabajado todo el equipo en este auto, ha quedado muy lindo, un trabajo en el que se ha invertido alrededor de 3.000 horas, uno más de los que termina clásicos y especiales. Estamos en la ciudad de Córdoba, en la avenida Japón, donde pueden encontrar Instagram y Facebook como clásicos y especiales. También está en la página web clásicosyespeciales.com.ar.